La amé. Me parece maravillosa. Estoy impresionada. Ay, me encantó. Sí, me gustó mucho. No, pues muy buena. A mí me fascinó bastante. Está pegada la historia a la realidad, o sea, a cómo somos los seres humanos. Me encantó. Es un tema revolucionario, pero que tiene mucha relación con nuestra actualidad, sobre todo la política mexicana que estamos viviendo en este último periodo presidencial. Pues empezaré por Salinas. ¡Opa! Pero yo creo que todos tenemos ese Mendoza adentro, ¿no? Eso que nos hace querer más de lo que ya tenemos. Hoy estuve a punto de llorar en dos partes. Pero justo en ese pasaje no lloré porque lo que me pasó fue que no podía, ¿no? Y además que cuando me entero que Mendoza va a festivales en España, yo dije, claro, o sea, y estamos muy bien representados, o sea. Es decir, uno puede intelectualizar y lo que sea, pero cuando una obra de teatro te llega al corazón, te llega acá, a la entraña, a la sensación, nadie puede perdérselo. Con su permiso, señores, voy a cantar un corrido de un hombre que de su padre no guarda ni el apellido. Mendoza así lo llamaba.